¡Que siga la fiesta! Abrid bien los ojos, no vais a creer lo que vais a ver. Que entren Luis Piedrahíta y Derek del Gaudio. Muy bien. ¿Qué tal? Derek. Ay, Luis Piderek, estoy triste. Estoy triste. Un poco triste porque ha pasado mucho. Te veo triste en toda tu vida. Sí, pero lo llevo por dentro, la procesión va por dentro. Porque hoy es el último día que está Derek del Gaudio con nosotros. Se vuelve a Los Ángeles. Yo tampoco puedo estar pagándole aquí el hotel todo el rato, ¿sabes? Hay un momento ya en que... Bueno, pero te echaremos de menos con tu carilla como de Chandler mezclado con Michael Bublé. ¿Eh? Pero a lo mejor eso es bueno porque dice, a mí me dijo Derek, para el último día tengo algo que no te voy a decir lo que es y yo hoy no tengo ni idea de lo que va a hacer. No sabes lo que va a hacer. No tengo ni idea de lo que va a hacer. Bueno, pues sorpresa final entonces con Derek. Sorpresa final, ¿ven? Pues pensé que como es la última vez que estoy aquí en el programa, no debía dejar que el hecho de no hablar español me impidiese compartir esto con vosotros. Así que voy a dejar que seáis vosotros, Pablo, tú, quien tome la mayor parte de las decisiones, o el público, si nos quiere ayudar. También es muy fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger como la mitad de la baraja, las voy a colocar así. ¿Qué mitad quieres que le dé la vuelta? ¿A qué mitad? A esta. Esta, muy bien. Pues le doy la vuelta y ahora las barajo. Las mezclo así, unas boca arriba, otras boca abajo. Y hay que tomar otras decisiones. A ver, Luis, corta. Perfecto, y ahora dale la vuelta a una. La que quiera yo. A la que quieras. La que quiera yo, muy bien. Esa, muy bien. Pues entonces ahora tú las barajas, las mezclas. Mezclas, empujalas, haz lo que quieras con ellas. Profesional, qué buena técnica. Muy buena. Pero... queremos darle un poco más de caos todavía, así que ahora métetelas entre las manos y déjalas caer sobre la mesa. ¡Hala, no, hombre, que las traen! ¡Vaya caos! Es un caos especial el que acabas de crear. Y sería impresionante a lo mejor que te pudiera decir algo sobre esta baraja ahora mismo, tal vez. Pero sería todavía más impresionante que lo hubiera dicho ya antes. Por ejemplo, si tuviera una predicción aquí y que dijera algo sobre la baraja. Pero bueno, a lo mejor tengo un montón de predicciones escondidas y he sacado la buena. Una verdadera predicción sería algo que hubiese dicho en público. Alguien que todo el mundo me hubiese oído decir ya, incluso antes de empezar hoy. Y de hecho eso es lo que llevo haciendo desde que llegué a España. Preparé una frase en cada programa en español, en cada uno de los programas en los que he participado en el hormiguero. Ah, uno de mis momentos favoritos de la magia de Derek del Gaudio era cuando hablaba español, aprendiendo español. Y me disculpo de antemano por todas esas frases, pero pon el dedo ahí para que no se muevan. Y vamos a recordar la primera vez que estuve en el programa, que dije esto. How many cards are face up right now? 24 cartas estarán cara arriba. Y lo explico. Las hemos mezclado, las hemos barajado, las habéis cortado vosotros. 24 cartas estarán cara arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no puede 22, ser. 23 oh, y 24. Oh, wow. Increíble. Ya lo sabía que sí, ¿verdad? ¡Qué pasada, macho! Y bueno, en el siguiente programa dije esto. A ver. 13 cartas rojas y 11 cartas negras. 13 cartas rojas y 11 cartas negras. Tú más vale que traduzcas en español. 13 cartas rojas y 11 cartas negras. 11 cartas negras. 11 cartas negras. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cartas. ¿Y hay 11 o no hay 11? Y una, dos,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¡Bravo! 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 ¡Sí, señor! Pero no puedo creer que esta mente retorcida haya estado durante todas las magias de todas estas semanas diciendo frases en español solo para hacer un juego de magia final. Pensé que lo de los diamantes podría tener interés en esta situación. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamantes. 7 cartas de diamantes, sí. Y dije esto, me parece, ¿no? En el tercer programa. 7 son de diamantes. La clavó. 7 son de diamantes. La verdad es que en la última vez que estuve aquí dije esto. Todos los de diamantes son números. Todas las de diamantes son números. What he said. Es lo que yo quería decir en mi español. Todas las de diamantes son números. Hay una jota. Hay una que no. Hay una que no. Derek, llevas meses en España. Ya, es verdad, sí. No la cagues ahora. Pero dije que había preparado una frase para cada programa. Y este es el último programa. Y esta es la frase. Derek, muchísimas gracias.